Buenas tardes amigos, aquí les traigo este video de este abanico de techo. De hecho, pues me lo pidieron, es como un pedido de cómo va conectado el capacitor este, que tiene cinco cables de este capacitor. Bueno, aquí vamos. Este abanico por aquí, este abanico va boca abajo. Esto va hacia abajo donde van las lámparas. Aquí está la entrada de corriente. La entrada de corriente es el cable blanco y negro. En el blanco y negro que vamos a conectar aquí sale el cable negro. El cable negro va hacia el selector de las velocidades en la posición donde dice L. Es la entrada de corriente L. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El capacitor cuenta con cinco cables. Ustedes van a encontrar con cuatro cables, uno aquí y tres acá. Pero estos dos es como si fuera uno, es el mismo. Ustedes los pueden unir a cuenta, o si nomás encuentran uno, que tenga uno aquí, es la misma. Sacan dos líneas de aquí, le amarran otro cable y ya, es lo mismo. Y bueno, vamos a empezar. De cuenta que esta es una sola línea con dos cables. Un cable va al selector este de velocidades, que va aquí en el lado 1, en la velocidad 1. ¿Está bien? El otro extremo va aquí al medio de nuestro. Este queda reversa y para adelante, reversa y para adelante. Va en el medio de aquel lado. Puede ir de acá también, pues. Va en el medio de aquel lado, o sea, y ya no continúa en otra parte. Ahora aquí el cable lila va aquí en la velocidad 3. El cable lila tiene aquí purple 5 microfaradios. Bueno, ahora el cable café, que es el brown, trae 6 microfaradios, va en la velocidad 2. Y el rojo va acá hacia la bobina. Este rosa va hacia la bobina. Va hacia la bobina con el blanco. Junto con el blanco. A ver, cuenta la bobina. Y este es una sola bobina por dentro. Por dentro lleva dos bobinas. Miren. Aquí el blanco es este blanco aquí, que entra la corriente, entra por aquí la corriente y va aquí al otro lado del selector. Y este mismo blanco entra la bobina, o sea, va a entrar la bobina donde hace el cierre con este. O sea, aquí vamos a tocar con un multímetro aquí, otro aquí, y la bobina tiene que, bueno, que prender el foco. O el multímetro tiene que dar continuidad, porque la otra bobina se encuentra en este selector. La bobina esta va esquineados, amarillo, amarillo, rosa y rosa. Y la otra bobina son estos dos cables. O sea, aquí tienen que tocar con el multímetro o con un foco y tiene que dar continuidad. Y como les dije, aquí en el blanco y en el rojo también tienen que dar continuidad o prender el foco. Dado caso que si ustedes tocan una punta aquí y prende, pero tocan otra punta acá con el mismo y prende, es que todo adentro está arqueado o está aterrizado. Cualquier duda o aclaración, voy a poner en la caja de los comentarios o en la descripción, tres diagramas de tres tipos de capacitores para que los vean. En el diagrama no viene este capacitor así como está, en el diagrama viene con un solo cable, nomás que ya en el cable se divide, así como les dije ahorita. Bueno amigos, espero que les haya servido de ayuda este video y no me acuerdo el nombre de la persona que me lo pidió porque llevaba rato y de hecho pues llevaba rato sin arreglar
abanicos de techo. Y de hecho este me lo trajeron porque se le soltó todo, porque iban a hacer un cambio y ya no supieron cómo ponerlo. Y pues aquí ya lo armé. Cualquier duda o comentario háganmelo saber, y recuerden, abajo les dejaré el link de dónde está el diagrama. Bueno, amigos, gracias. No olviden suscribirse, un like.